Hay un momento que a mí me gustaría recordar que viví, creo fue la última entrevista que le hice a mi abuelo en televisión. No me acuerdo qué año, si ustedes me pueden decir. 2008. 2008, mi abuelo tenía 90 años en ese momento, cumplía 90 años, yo estaba haciendo RCM en América. Hicimos una entrevista muy larga donde vino por primera vez mi abuela. Mi abuela no le gustaba ir a ningún lado y accedió porque se lo pedí yo. Y me enteré de cosas que no sabía. Es raro hacerle la entrevista a tus abuelos, ¿viste? Claro, porque se supone que sabes todo, pero me enteré de cosas que no sabía. Como, por ejemplo, que se habían casado en Uruguay para poder divorciarse cualquier cosa. Era muy moderno. Muy pro. Y qué loca la vida porque estuvieron 72 años juntos, ¿no? Y solo los separó la muerte. 70 años. Me acuerdo del día que cumplieron 70 años de casado que hicimos una comida. Y Dios, toda una vida, realmente eso es trabajar en una pareja y eso es creer en la familia y defender la familia, ¿no? Bueno, y vinieron a mi programa y fue muy bueno. Creo que mi mamá cantó, que el pedacito que veíamos recién en el informe era mi mamá que cantó Cuartito Azul. A mi mamá que le quiero mandar un beso enorme porque ha sido la mejor hija que cualquier padre puede desear. Ha cuidado a mis abuelos todos los días durante todos estos años con un amor inconmensurable, realmente la dedicación de mi mamá, impresionante. Todos íbamos a verlos, pero mi vieja estaba ahí, ¿no? Todo el tiempo. Y lo mismo, las chicas que estaban al cuidado de mi abuelo en la casa, que les quiero mandar un beso muy grande, porque lo han cuidado con mucho amor y hoy lo lloraban y son parte de nuestra familia también.